El primer capítulo del podcast hablamos de la menstruación en los espacios públicos. Hablamos únicamente con mujeres y nos generó una idea inquietante. ¿Los hombres deberían participar en el aprendizaje activo del ciclo menstrual? Bueno, me presento. Mi nombre es Alejandro Pintado. Tengo 28 años. Trabajo en la industria del descanso. Mi nombre es Darío Bastidas. Tengo 27 años, soy de la ciudad de Quito y soy ingeniero químico de profesión. Hola, mi nombre es Anthony y tengo 27 años. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando, tengo 28 años, actualmente resido en la ciudad de Quito y me dedico, bueno, tengo un emprendimiento hace un tiempo, entonces me dedico a eso. ¿Cómo me siento al hablar del tema? Bueno, tengo que empezar diciendo que tengo tres hermanas, tengo una hermana mayor y tengo dos hermanas. Entonces, se podría decir que sí, estoy bastante familiarizado con el tema, al menos el proceso que vi que pasaron ellas. Entonces, no me genera vergüenza de ninguna forma, la verdad. Al contrario, yo creería que quizá, bueno, de lo que he notado, quizá hay vergüenza un poco de la persona que está pasando por esa situación, según de lo que yo más o menos he podido notar. Diría que no me siento incómodo de hablar sobre el tema de la menstruación. Bueno, más bien diría que no me siento incómodo de escuchar o tocar a breves rasgos este tema con otras personas, ya que para mí es algo natural y común, pero siento que ya hablar o mantener una conversación larga se me dificultaría, ya que solo conozco del tema de una manera general. Al menos para mí no es un tema que genere incomodidad o dudas. Tal vez considero que conozco una parte, pero no todo. No me siento incómodo ni de ninguna forma con miedo de conversar. Sí, sí me incomoda hablar de la menstruación, ya que es un tema que no se trata habitualmente en cualquier conversación que puedas tener entre familiares, amigos y demás. También me incomoda por el desconocimiento o el poco conocimiento que tienes de la menstruación, ya que generalmente a veces en las instituciones educativas le topan, pero como rara vez. Digamos, yo me acuerdo que solo dos o tres veces recibí alguna charla de educación sexual que hablaran de estos temas, de este tema, digamos, de adentrándose de la menstruación, que es la naturaleza de la mujer, tener su periodo y sangrar. Entonces, yo me acuerdo que cuando había estas como tipo clases que nos daba el psicólogo del colegio, al tratar estos temas, yo no entendía algunas cosas, y cuando hablaba generalmente del periodo de la mujer, del ciclo de menstruación, yo no entendía. Y bueno, yo estudié en un colegio de solo hombres, obviamente ahí es donde tratan estos temas más en adolescencia, y obviamente no alzaba la mano para preguntar lo que no entendí por el recelo, ¿no? Por el recelo de que tus compañeros te molestan o en ese rato que estás haciendo la pregunta, y no solamente se quedaba ahí, sino es como que te seguían molestando o siguen molestándote después de. Entonces, por eso evitaba no decir nada, solo quedarme con ese desconocimiento, ¿no? Y bueno, también a veces como le trataban como una materia, también es como que pierde sentido entender bien, ¿no? Entonces, yo generalmente me acuerdo que yo, cuando yo en una materia no entendía, era memorizarme lo que diga el libro y eso colocar en un examen. Entonces no se tenía, digamos, una comprensión buena de esos temas, ¿no? También, bueno, como experiencias de la incomodidad que se me resulta al hablar de estos temas, tengo que, por ejemplo, yo me acuerdo
Tengo una memoria de que cuando era niño yo era muy curioso. A veces me quedaba solo en la casa. Entonces comenzaba a abrir los cajones, así, como para hacer travesuras. No digamos para llamar la atención, pero era así. Y yo veía que mi mami siempre tenía toallitas. En ese entonces no sabía que se llamaba toallitas. Pero yo me acuerdo que en el basurero del baño, cada cierto tiempo veía esas toallitas y las veía ensangrentadas. Pero, digamos, o sea, al principio sí me impactó, fue un impacto. Me acuerdo que sí, como que me asusté. Pero no le tuve la suficiente confianza para decirle qué te pasó, estás bien o... sí, entonces me acuerdo que a pesar que es mi mami, es la persona que relativamente más le tengo confianza, no pude decirle eso, no tuve la suficiente confianza. Según datos presentados por el INEC, la población total en Ecuador corresponde al 51.3% mujeres, mientras que el 48.7% son hombres. Este hito marca un incremento de 2.4 millones de personas que viven en el país respecto de la cifra registrada en 2010, destacando la mayor presencia de mujeres en el país. Esta nueva dinámica de género en Ecuador muestra una proporción de 95 hombres por cada 100 mujeres. ¿Somos conscientes de cuántas personas que menstruan nos rodean? Bueno, en mi casa somos un número grande. Tengo tres hermanas y estaría mi mamá. En el trabajo tengo a mi compañera y también tengo a mi socia. Bueno, en mi día a día, personas cercanas, únicamente mi enamorada. Lógicamente en el día a día también, a pesar de que no es muy cercano el trato, miles y miles de mujeres. En el ámbito laboral, posiblemente dos o tres chicas. Bueno, en mi día a día convivo con aproximadamente 6-7 personas que menstruan. Generalmente, obviamente, más en el trabajo, porque es donde más tiempo paso, y ocasionalmente una salida con amigos. Diría que descartando a personas del día a día como en el trabajo, tendría dos personas cercanas que menstruan. ¿Y qué tan seguido hablamos de este tema con las personas que nos rodean? En realidad, ahora que lo mencionas, Daita, no. Yo por más que conviva con mis hermanas o esté de cerca en este proceso que bueno, ya pasa, he notado que no hemos tocado el tema, quizá por un tema de que no ha habido mucha intimidad, al menos no hemos sido tan apegados con ellos, o en esos temas no hemos necesitado, por decirlo así, tocarlo. Sí, he hecho, he ido a la tienda cuando me piden que les compre una pastilla para los dolores o las toallas higiénicas, entonces eso sí ha habido, pero en sí tocar el tema como para saber un poco más o profundizar, como hablarlo como un tema normal, porque es un tema normal, no se hará. ¿He hablado alguna vez de este tema? Sí, con una de ellas se habla un poco más frecuente de este tema y en tono normal, a veces de curiosidad más que todo. Generalmente no se habla, no se trata de este tema en particular. Imagino que tal vez se pueda deber porque no existe la suficiente confianza, o yo no he tenido la suficiente confianza con alguien, principalmente con las personas que menstruan, de compartir esto, ¿no? Bueno, de todos los años que se ha convivido, que se tiene esta parte social, aproximadamente hace un mes, en una reunión con amigos, tratamos este tema, pero igual era desconocimiento, igual a veces cosas que desconoces, a menos de mi parte, sí, es como que me pone un poco incómodo. Y depende también de la apertura que tenga las chicas en ese sentido.
Con respecto a mí, personalmente yo no tengo problema en ese sentido. De hecho, no es muy frecuente, pero cuando se da la oportunidad, se lo hace de una manera con respeto, más que todo con empatía, ya que es un tema un poco complicado, tal vez a veces por las chicas, porque es un tema que involucra tema de higiene, tema de, no sé, es un poco complicado. ¿Y hablar de esto aún es considerado un tabú? En nuestro país y en nuestro entorno sigue siendo un tabú, porque por el mismo tema del machismo que sigue existiendo, muchas mujeres prefieren guardar eso para ellas mismas. De mi parte sí creo que sigue siendo un tema tabú, ya que es un tema que incomoda a las personas, principalmente que no menstruamos, ya que no tenemos el suficiente conocimiento y la suficiente empatía que deberíamos desarrollar o deberíamos tener para comprender a las personas que menstruan. O hablas con personas ya que tienen su edad, un poquito mayor de edad, para ellas sigue siendo un tabú y es más difícil hablar con ellas de este tema. Pero si tú preguntas a las nuevas generaciones, qué sé yo, personas de 30 para abajo, este tema ya es normal. Pienso que la menstruación sigue siendo un tabú. En mi caso lo he sentido más en los espacios laborales, donde hablar de eso se considera algo vergonzoso o una falta de respeto cuando están los hombres, como que es algo que no se debería hablar delante de ellos. También lo he sentido en los espacios familiares, de igual manera con el género masculino, no hay que tocar ese tema o no es muy femenino hablar de esos temas delante de ellos. Hablar de la menstruación en el ambiente laboral sigue siendo un tabú, porque debes tener cuidado con qué palabras utilizas y a quién lo vas a decir para hablar de este tema, incluso porque eso puede generar que la otra persona se sienta incómoda o sienta que no le faltan el respeto. Si bien debemos reconocer que actualmente podemos tener más apertura para hablar de este tema en nuestros entornos, con los hombres, con los compañeros, con la familia tal vez. Sin embargo, aún sigue existiendo ese sesgo y que no lo podamos hacer con la naturalidad que se merece. Aún tenemos vergüenza tal vez al momento de pedir una toalla higiénica o de sacar, o una acción tan simple como es sacar nuestra toalla higiénica o el producto que utilicemos y llevarlo hasta el baño. O sea, siempre o aún se hace mucho el tema de esconderla, de hacerlo en silencio, de hacerlo calladito. Y no he escuchado todavía esa naturalidad o esa tranquilidad para cuando alguien nos pregunte y nosotros decir, no, es que estoy menstruando. No, no puedo porque estoy menstruando. O me siento así, esto es lo que me está pasando porque estoy menstruando. No, sino que muchas veces o evitamos el tema o lo sacamos con alguna otra excusa. ¿Por dónde deberíamos empezar a hablar de la menstruación? Conozco que las fases desde el día 1 al 28, que así se tiene catalogado el ciclo menstrual, pues van entre fertilidad e infertilidad de las personas que menstruan. Sin embargo, desconozco el impacto de cada fase del ciclo menstrual que pueda tener en el comportamiento o en su cuerpo, en la sintomatología que pueden tener las personas que menstruan. Si antes me hubieran hecho esa pregunta, hubiera dicho que no sabía que habían fases, pero las hay. Alguna vez hablando con un ex, tocamos ese tema y bueno, pues me quedó que sí hay. No sé si son dos o tres, creo que son tres, pero no sabría la verdad. Y influencia, influen, en las influencias, perdón,
Se nota, yo creo que es de las cosas que uno más se da cuenta cuando una chica está pasando por ese proceso, porque notas un poco la actitud, al menos su carácter y la forma en la que se vuelve un poquito, por decirlo así, muy sensible. El ciclo menstrual es el proceso regular que generalmente tiene una duración de aproximadamente 28 días, aunque puede variar en cada persona. Fase menstrual. Esta fase comienza el primer día del sangrado menstrual. Fase folicular. Durante esta etapa, los folículos en los ovarios comienzan a madurar. Ovulación. Este es el momento más fértil del ciclo menstrual. Fase lútea. Después de la ovulación, el folículo que liberó el óvulo comienza a segregar hormonas como la progesterona para preparar el útero en caso de un posible embarazo. Estas fases del ciclo menstrual son una secuencia natural y normal en personas con capacidad reproductiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la duración y las características de cada fase pueden variar significativamente de una persona a otra y pueden verse afectadas por factores como el estrés, la salud, los cambios hormonales, entre otros. Entender las particularidades de cada fase del ciclo menstrual es fundamental. Este conocimiento nos capacita para anticipar y gestionar de manera más efectiva los cambios que experimenta nuestro cuerpo. Además, nos permite detectar posibles anomalías que podrían ser señales de alerta, así como reconocer los síntomas del síndrome premenstrual. Desconozco sobre el síndrome premenstrual, es la primera vez que escucho este término. Tampoco sé qué significa el síndrome premenstrual. La verdad, había leído en algún lado síndrome premenstrual, pero no sabría de qué se trata. Pero desde lo que más o menos logro suponer, pienso que son como unos síntomas que le llega antes de la menstruación. No lo sé. Síntomas acompañados de cefalea, cambios de humor, cólicos, eso. El síndrome premenstrual, SPM, es un conjunto de síntomas físicos y emocionales que muchas personas experimentamos antes de nuestro periodo menstrual. Comienzan generalmente una o dos semanas antes de la menstruación y suelen desaparecer una vez que comienza el periodo. El síndrome puede afectar a personas con ciclos menstruales regulares y en algunos casos los síntomas pueden ser lo suficientemente graves como para interferir en las actividades diarias. Es importante destacar que el SPM no es lo mismo que los cambios hormonales normales que se experimentan durante el ciclo menstrual. En algunos casos, los síntomas del síndrome premenstrual pueden ser lo suficientemente graves como para afectar significativamente la calidad de vida de una persona. En estos casos, es importante buscar orientación médica para evaluar y manejar los síntomas. Sé que el tema del dolor de los cólicos menstruales depende un poco de la persona, ya que hay personas que en realidad no sienten tanto dolor, pero hay otras personas que en realidad el dolor es muy intenso, que incluso por varios métodos que traten de bajar el dolor, incluso se podría decir que hasta la medicación ya no es suficiente para este dolor. Alguna vez una amiga, como un ejemplo de cómo podría doler, porque estaba pasando por su menstruación, yo estaba con ella, me supo decir que el dolor es parecido a cuando te dan unos golpes, un golpe fuerte, donde ya sabemos. Entonces, ese golpe fuerte constantemente, si es así como me lo explicó, realmente insoportable. Es la manera en la que yo puedo verlo, porque veo el sufrimiento, realmente veo el sufrimiento y admiro, y hasta incluso hay momentos en los que siento impotencia de realmente no poder hacer nada, porque he tenido amigas que realmente les pega fuerte, muy, muy, muy fuerte, y wow, es brutal. Ya que mi mami me ha contado sus experiencias de sus menstruaciones, una de ellas que recuerdo muy bien es que el dolor puede llegar a ser tan fuerte, al tal punto de que mi mami se desmayó por el dolor en un transporte público, en un bus, cuando estaba regresando
del trabajo a la casa. Yo considero que puede ser tan fuerte que incluso se requiera medicación para dolores ya extremadamente complicados. Incluso yo he escuchado o he conocido personas que han terminado en el hospital por el dolor. Como también hay chicas que en cambio solo simplemente es como una molestia. Algunos estudios sugieren que entre el 75 y 90% de las personas menstruantes experimentamos síntomas relacionados con el síndrome en algún momento de nuestras vidas reproductivas. Sin embargo, la severidad de estos síntomas puede variar significativamente, desde molestias menores hasta problemas más graves que pueden interferir con la vida diaria. La variabilidad en los informes de la prevalencia se debe a la diversidad de síntomas experimentados y a la forma en que se recopila la información en los estudios. Además, la percepción y el manejo del síndrome premenstrual pueden variar según las culturas, las experiencias individuales y otros factores. Pueden ser varios los síntomas que conforman el síndrome premenstrual: sensibilidad, hinchazón o dolor, sensación de hinchazón abdominal, fatiga, aumento de peso o distensión abdominal, para conciliar dolores de cabeza, sueño, que pueden ser migrañas, o dolores leves a intensos, más intensas o situaciones cotidianas. Sí, se puede llegar a ser una larga lista. Algunas personas pueden experimentar solo uno o dos de estos síntomas, mientras que otras pueden experimentar una combinación más amplia y con mayor intensidad. Además, los síntomas específicos y su severidad pueden variar en cada ciclo. No he visto que hayan detenido sus actividades habituales las personas que menstruan por temas de este dolor de la menstruación. Ok, he escuchado yo esto. Ver a una persona que haya detenido sus actividades por el dolor, no lo he visto. Y quizás, o sea, sí pudo haber sido la razón por la que detuvo unas actividades, pero no sé al 100% que la persona lo hizo por dolor de los cólicos menstruales. Por ejemplo, dejar de hacer ejercicio, no meterse a la piscina porque las chicas tienen miedo que lógicamente el sangrado salga al agua. También en el tema laboral, también por el tema de los cólicos. Sí, o sea, realmente hay muchas actividades que se prueban, incluso en la parte sexual. Hay mujeres que en el periodo no les gusta tener actividad sexual con la pareja. Entonces hay un cúmulo de cosas que puede estar por ahí. No recuerdo un número, pero muchas veces he tenido que ver, bueno, he visto a compañeras, incluso a mi compañera de trabajo, que ha faltado varias veces por su menstruación. Entonces, igual a lo largo de los trabajos que he tenido, sí, ahora que lo reflexiono un poco, porque a veces uno no nota un poco como que esas cosas, pero sí ha habido varias veces en que he visto que dejan de hacer algo, incluso dejan de hacer algo importante o por pasar en casa, porque realmente pasan en cama. Como dije una vez más, brutal lo que tienen que pasar, la verdad. Poder parar las actividades laborales por un dolor de menstruación es algo que todavía no se puede dar, incluso ni siquiera en algunos casos puedes decir por qué te sientes mal. Simplemente tienes que tomarte medicación y continuar tu día laboral, tratando de hacerlo de la mejor manera. En una ocasión recuerdo que el dolor llegó a ser tan fuerte que yo estaba en clases de la universidad y me tuve que salir porque el dolor del cólico no me dejaba atender, no me dejaba ni siquiera estar sentada. Yo tenía tanto dolor que tenía que encogerme, moverme. Así que lo que tuve que hacer fue salir de ahí a buscar una farmacia, y recuerdo que fue muy complicado porque no podía caminar del dolor que tenía. Y tuve que faltar a las clases. Todo ese día tuve que faltar. Y tal vez ahí, porque es la universidad, porque podemos salirnos, porque podemos faltar, pude tener el día, pero en el trabajo
Eso ya no es así, a pesar de que el nivel de dolor pueda llegar a ser el mismo. El dolor puede ser muy agobiante y he tenido que pasar el tiempo en mi casa o recostada. Sin embargo, en el espacio laboral, pienso que no hay un protocolo adecuado para tratar estas situaciones. Es como algo normal, aunque tengamos mucho dolor, tenemos que seguir con nuestras actividades sin importar qué. No hay datos exactos o informes específicos que proporcionen un número preciso de personas que detienen sus actividades diarias debido al síndrome. Sin embargo, se reconoce que los síntomas, en algunos casos, pueden ser lo suficientemente graves como para interferir significativamente con la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Algunas personas que experimentan SPM severo pueden encontrarse incapacitadas para asistir al trabajo, realizar tareas habituales o participar en actividades sociales durante los días en los que estos síntomas son más pronunciados. La falta de informes específicos o estadísticas precisas pueden deberse a la naturaleza subjetiva de los síntomas y a la variabilidad en la forma en que las personas responden y gestionan el SPM. Además, a menudo hay un estigma cultural asociado con la menstruación y los síntomas premenstruales, lo que podría llevarse a que no se informe en estos casos. Si asumimos que todos estos baños están 100% sanitizados o son higiénicos, yo entendería que sí son aptos para personas que menstruan. Y ese es el problema. Aunque queramos asumir que están limpios, hay otras variables que se deberían incluir en los baños para que sean aptos y permitan una correcta gestión menstrual. Los baños tanto de universidades, de áreas laborables, no están diseñados para las personas que menstruan. Generalmente a veces se comparten los baños, porque hay un único baño para todo un área. Y no veo que tenga un diseño diferente o un diseño adecuado que tenga las necesidades suficientes para las personas que menstruan. Estos espacios deben ser privados y seguros. Puertas que se cierren completamente y paredes que proporcionen suficiente privacidad son esenciales para que las personas nos sintamos cómodas y respetadas. ¿A cuántas no nos ha tocado malabarear entre sostener la puerta y cambiarnos los productos? Los baños públicos deben estar equipados con dispensadores de productos como toallas sanitarias y tampones. Además, deben contar con contenedores de desechos adecuados para la eliminación de estos productos usados. Esto contribuye a mantener limpio y sanitario el entorno del baño. La disponibilidad de agua y jabón en los baños públicos es esencial para que las personas puedan lavarse las manos adecuadamente antes y después de cambiar los productos. La inclusión de un lavabo y un espejo dentro de cada cubículo puede facilitar el cambio de los productos y proporcionar un entorno más cómodo y privado. Carteles informativos en los baños que proporcionen datos sobre la menstruación, la disposición adecuada de productos y la importancia de la higiene menstrual pueden contribuir a la educación y la concientización. Yo creo que no, culturalmente, al menos en el Ecuador, no estamos preparados y no tenemos las condiciones higiénicas en establecimientos para los baños. Conocer los productos de gestión menstrual no solo es esencial para la salud y el bienestar personal, sino que también contribuye a la promoción de la equidad, la sostenibilidad y la reducción del estigma asociado con la menstruación. La educación continua y la apertura en la conversación sobre la menstruación son pasos importantes hacia sociedades más informadas y comprensivas. Esto es especialmente importante en comunidades donde el acceso a productos menstruales puede ser limitado. Fuera de las toallas sanitarias y tampones, hay una que se llama, creo, copa menstrual, de la única externa que sé. Si bien la copa menstrual fue creada hace ya varios años, fue en la década de 2000 cuando empezó a ganar más visibilidad y aceptación en varios países. A medida que aumentaba la conciencia sobre opciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y se destacaban los beneficios de la copa menstrual en términos de comodidad y reducción de residuos, su popularidad creció.
Este es un dispositivo reutilizable flexible diseñado para recolectar el flujo menstrual en lugar de absorberlo, como lo hacen las toallas sanitarias o tampones desechables. Su capacidad es mayor y el tiempo de uso dependerá del flujo. La verdad, Aita, que desde mi desconocimiento creí que eran las únicas dos opciones. No sabía que había más alternativas para sobrellevar. Si bien la idea de prendas de ropa interior diseñadas para la gestión menstrual ha existido en diferentes formas a lo largo del tiempo, estos han experimentado un desarrollo más reciente. Esta ropa interior está diseñada con capas absorbentes y a menudo incluyen tecnologías que ayudan a mantener la sequedad y prevenir fugas. Su popularidad ha aumentado debido a su comodidad, sostenibilidad y la posibilidad de proporcionar una alternativa reutilizable a otros productos menstruales desechables. Aunque su adopción ha sido más reciente, han ganado rápidamente aceptación como una opción conveniente y respetuosa con el medio ambiente para la gestión menstrual. También están las esponjas naturales y reutilizables que se insertan para absorber el flujo menstrual, y pañuelos de tela reutilizables que se pueden utilizar como protección adicional o alternativa a productos desechables. La información sobre los productos de gestión menstrual empodera a las personas al proporcionarles el conocimiento necesario para tomar decisiones autónomas sobre su salud reproductiva, aspecto especialmente relevante en contextos donde la menstruación ha sido históricamente estigmatizada y malentendida. De otros temas más que deberían estar o formar parte de la educación sexual, generalmente más en la etapa de la adolescencia deberían tratarse este tipo de temas, que es donde nosotros vemos cambios tanto físicos como en nuestro comportamiento. Entonces, este tema es importante, una, para ya dejarle de considerarle como tabú. Lo otro es para que nosotros como personas no menstruantes tener el conocimiento suficiente de las personas que menstruan, ya que nosotros como sociedad convivimos con esas personas, siendo amigos, siendo personas de trabajo, siendo compañeros de estudio. Entonces yo siento que es necesario para poder tener una armonía. Personalmente, cuando veía que daban esas charlas, se daba solo a las mujeres, no nos decían a los hombres nada de lo que es menstruación. Entonces no podría asegurar que ese tema estaba dentro de las charlas o todo lo que daban en educación sexual. Creo que sí, yo creo que la vida con experiencia lógicamente te prepara, pero si se tuviese un poco de información con respecto del tema sería mucho mejor. Comprender el ciclo menstrual no solo como un proceso reproductivo, sino como una parte integral de la salud y el bienestar general, empodera a las personas al brindarnos un conocimiento más completo sobre nuestros cuerpos y su fisiología. El ciclo menstrual puede proporcionar señales sobre la salud general. Cambios en la duración, el flujo o los síntomas pueden ser indicativos de cuestiones de salud más amplias, como desequilibrios hormonales o condiciones médicas subyacentes. Ver el ciclo menstrual más allá de su función reproductiva contribuye a normalizar la conversación en torno a la menstruación, reduciendo el estigma asociado y promoviendo la apertura y la aceptación en la sociedad. Ir más allá implica abordar temas como la salud, la gestión de síntomas, la diversidad en las experiencias menstruales y la inclusión de personas de todas las identidades de género. Ver y aprender del ciclo menstrual en un contexto más amplio es esencial para la salud integral, el empoderamiento personal, la planificación de la vida diaria y la promoción de la igualdad y la aceptación. La menstruación es un tema complejo, es un tema tabú que está lleno de muchos mitos que deberían ser tratados para demostrar que no es así. Una persona no menstruante como yo no desconozco los cambios de comportamiento que se puede tener durante todo ese ciclo menstrual. Por eso considero que es importante, una, la parte como mencionaba, que es la educación sexual. La otra es por temas de que no incurrir a una discriminación, porque yo sí considero de que como no se conoce, a veces se puede tener un comentario que puede herir a esa persona que lo sufre,
o por el mismo hecho de que en el área laboral, en el área de estudios, tengas este dolor menstrual y no poderte asuntarte, porque obviamente es algo natural de ti, pero obviamente no puedes desarrollar tus actividades de la mejor manera o de una manera que te exige tus actividades. Entonces eso se debería tratar para obviamente como sociedad tener esa empatía suficiente para comprender a las personas. Yo creo que el tema de la menstruación cada vez es más común, pero aún sigue habiendo esa complicación de hablar entre hombres y mujeres sobre el tema. Especialmente ya que, o sea, para las mujeres es difícil hablar con un hombre sobre esto, ya que no experimentamos lo mismo. Entonces con una mujer se te facilita, ya que para bien o para mal, los hombres no experimentamos nada de esto y lo vemos quizás superficialmente o lo vemos externamente. Ahora, dentro de la educación sexual, yo creo que sí es muy importante que ya no se dé solo a las mujeres esta parte de la menstruación, sino también a los hombres, y cómo poder involucrarse, ya que al fin y al cabo, o sea, todos estamos rodeados de personas que menstruan. Entonces, como hombre, yo creo que es muy provechoso saber qué puedo hacer en esos momentos, o sea, en qué puedo ayudar a la persona, ya sea tu pareja, sea una hermana, sea una madre. O sea, ¿qué puedo yo hacer? Y no solo verlo como un espectador. Los hombres pueden desempeñar un papel crucial en la ruptura del estigma en torno a la menstruación mediante diversas acciones y actitudes. Informarse sobre la biología y la fisiología de la menstruación para comprender mejor las experiencias de quienes menstruamos. Participar en conversaciones educativas y difundir información precisa sobre la menstruación. Mostrar empatía y comprensión hacia las personas que menstruan, reconociendo que es una parte natural de la vida. Ofrecer apoyo emocional y práctico durante el ciclo menstrual, como comprar productos menstruales o brindar comodidades adicionales si es necesario. ¿Son conscientes del nivel de gasto que implica la gestión de la salud menstrual? Participar en campañas y actividades que busquen desmitificar la menstruación y romper el estigma asociado. No reforzar estereotipos negativos ni participar en bromas o comentarios que perpetúan el estigma. Abogar por la inclusión de conversaciones sobre la menstruación en entornos educativos y laborales. Trabajar para crear ambientes donde la menstruación sea un tema normalizado y no cause vergüenza o discriminación. Apoyar iniciativas que busquen garantizar acceso a productos menstruales asequibles y a instalaciones sanitarias adecuadas. Abogar por políticas laborales que consideren las necesidades de las personas menstruantes, como permisos por dolores menstruales. Participar en campañas para mejorar la accesibilidad a productos menstruales para personas en situaciones de vulnerabilidad. Cuestionar y desafiar las normas sociales y culturales que perpetúan el estigma en torno a la menstruación. Abogar por un cambio en la narrativa cultural para que la menstruación sea vista como lo que es: algo natural y normal. Simplemente creo que es un tema que se debe manejar con más responsabilidad y darle más importancia a la que se da actualmente, ya que de esa manera lograremos dar empatía a los jóvenes que vienen atrás. Yo creo que los hombres deberíamos tener empatía sobre ese tema y no tomarlo a la ligera. Al mostrar empatía y sensibilidad hacia las experiencias menstruales, se contribuye a la creación de un entorno donde las personas se sientan cómodas compartiendo sus experiencias y buscando apoyo cuando sea necesario. Esta participación activa no solo beneficia a las personas menstruantes, sino que también fortalece la conexión y comprensión entre géneros, fomentando la construcción de una sociedad más respetuosa y equitativa. ¡Wow! Debo decir que a veces uno no se cuestiona o no pregunta cosas simplemente porque no le pertenece. Entonces, lo que me pasó ahorita, a medida que yo iba leyendo las preguntas, iba más o menos analizando porque hay cosas que no sabía qué significaba.
Entonces caigo en cuenta de que se desconoce y me gusta mucho la idea de aprender. Entonces, y en este caso, por ejemplo, yo ya al menos esto me sirve para yo ser más comprensivo, porque a veces se olvida. Entonces también se me ha olvidado de que yo estoy con mi compañera que está pasando por una situación así y soy incomprensivo. Entonces no es como que trato de apoyarla más que todo. Entonces me ha gustado mucho el tema por esa razón más que todo, porque me hizo cuestionarme cositas que no sabía, y siento que desde estas preguntas que me acabo de hacer de ahorita, veo un poco diferente la menstruación y veo mucho más diferente a la mujer, al menos desde el punto de vista que es como una luchadora. Wow, encima de que tiene que pasar por otras cosas, también tiene que pasar por esto, y me parece impresionante. Y como yo siempre te he dicho, creo que también he sido abierto en eso, admiro mucho a las mujeres por todo eso, y quizá también esto venga porque mi mamá también es una persona que ha sido muy luchadora, igualmente que mis hermanas. Entonces, desde mi punto de vista, me hizo cuestionarme sobre ese tema. Entonces, creo que es bueno y que ya no lo vea desde un punto de desconocimiento como lo hacía antes. Eso, y Deita, muchísimas gracias. Creo que es lo que yo puedo más o menos desde mi punto de vista conocer y compartir contigo. Gracias. Que desde ahora este sea nuestro compromiso.